le agradezco mucho a Julio Bolbitnik, el doctor Julio Bolbitnik, investigador del Colegio de México, que me haya tomado la llamada. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Denise, buenas tardes. Gusto en saludarlo, doctor. Con este tema que le digo, le llaman en los medios el enfrentamiento con Eval Inegi, pero la verdad es que es mucho más que eso. Leía yo lo que comentaba sobre este tema acerca de pues lo que viene a romper finalmente estas modificaciones en la forma de pues de hacerse de los datos el INEGI para llegar a ciertas conclusiones. México finalmente había avanzado mucho en esto, en la certeza de sus estadísticas sobre pobreza, doctor. Sí, digamos que después de Fox, ¿sí? Hubo un periodo relativamente largo hasta ahora, 8 años, casi 9, de confianza en los datos del INEGI sobre ingresos, en general los otros datos sí, que sí. saca en la encuesta de ingresos y gastos, no siempre ha sido así. Con Fox pasó algo muy parecido y en mucho sentido peor que lo que ha pasado ahora, y es que los primeros años del gobierno de Fox, si te acuerdas, hubo un estancamiento económico bárbaro. ¿Sí? Prácticamente estábamos en cero de tasa de crecimiento del PIB, y salen con el primer resultado el entonces presidente del INEGI, Calvillo, y los ingresos se habían ido para el cielo, los ingresos de los hogares, y entonces cayó la pobreza, y así se siguió todo el sexenio de Fox. Entonces, cuando uno ve las series largas de pobreza, 2000 a 2006, es una baja continua en los niveles de pobreza. La doctora Araceli Damián y yo hemos demostrado que esos datos fueron cocinados, porque de repente desaparece el 10% o 15% de las viviendas rurales que tienen agua entubada. Entonces los hogares no arrancan los tubos que ya se instalaron. Esos son cambios estructurales que nunca van para atrás. Eso pasó entre el 2006, último año de Fox, y el 2008, primer año posterior a Fox. Hay una caída en general en la cobertura de lo social, en el medio rural, y ahí vimos que lo que hicieron para hacer bajar las cifras de pobreza durante todo el sexenio fue cocinar los datos rurales. ¿Qué es lo que hace que después de eso se vuelvan, digamos, confiables? Porque tengo el recuerdo de haber leído un artículo en donde efectivamente, como internacionalmente, se reconocía que México ya estaba contando de manera creíble la pobreza. Sí, bueno, hubo dos cosas importantes. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene un método oficial de medición de la pobreza, que tiene una institución autónoma, entre comillas, el Coneval, que fue creada para eso, para medir la pobreza, y que es distinto a la institución que opera los programas. Entonces, cuando es el mismo operador el que hace las evaluaciones... Sí, o sea, yo soy el encargado de luchar contra la pobreza y de medirla. Exacto. Y entonces esta separación y el que haya un método oficial... Y lo más importante que logró el Coneval es hacer transparente y público su método. Cualquier investigador se mete a la página de Coneval, baja las bitácoras de SPSS, esta cosa que suena tan esotérica, no son más que las instrucciones de la computadora de qué dato tomar, multiplicarlo por cuál para obtener la carencia. O sea, cualquiera lo puede hacer, básicamente. Así es. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahora? Es decir, ya veníamos en este ciclo, digamos, con datos confiables, comparables, que es muy importante la palabra, que se pueden comparar de un año al otro, y de repente el INEGI modifica la forma en que levanta su información. Bueno, yo creo que el asunto viene desde el resultado anterior. ¿Que no les gustó? No, para nada, ¿no? Estaban sí, yo me acuerdo. Muchísimos. ¿Sí? 2012, 2014, los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, y se les va para arriba bastante fuerte la pobreza. Y entonces empieza a haber una presión. Al poco tiempo cambian al secretario de Desarrollo Social. Quitan a Rosario Robles y traen a MID, el equipo de Hacienda. Y después, cuando se acaba el periodo ahora de Soho en el INEGI, ponen a otro de
del mismo grupo, digamos, nada más que de Banco de México. Entonces, entre mí y Julio Santaella, en INEGI, traen la idea de que estamos sobreestimando la pobreza en México de manera brutal y que también estamos subestimando el crecimiento de la economía, el PIB, el crecimiento del PIB. Entonces llegan a hacer una operación ahí y pues al rato nos van a salir con que eran falsos los datos de crecimiento del PIB, que no crecemos al 2%, sino al 7%. Claro, pero a ver, imaginemos que ellos llegan y dicen, en realidad estamos subestimando el crecimiento o sobreestimando la pobreza. Ajá. Había una forma de proceder, que era avisándole al Coneval y diciéndole, tenemos estas dudas. Si las dudas fueran metodológicas, doctor, digamos, pero no lo hacen así, sino lo que entiendo es, ellos proceden a hacer un cambio en el levantamiento de la información y lo que Coneval les está diciendo es, oye, tú no pudiste haber hecho ese cambio sin avisarme. Es decir, no lo hacen de conocimiento de esta institución independiente que justamente está ahí para levantar todas las alarmas en caso de que la tentación de utilizar las estadísticas para dar resultados, digamos, pues ficticios, fuera utilizada por el gobierno. Sí, efectivamente, esto es lo que hizo que reaccionara muy molesto, con razón, Gonzalo Hernández Lecona y dijera, pero hay otra cosa que sorprende, Denise. A ver. Y es que no tenía por qué haber hecho esa encuesta. La encuesta de ingresos y gastos, una vez que es una encuesta que se ha venido haciendo desde los años 60, es una encuesta que se necesita forzosamente para el sistema de índices de precios, porque capta en qué gastan los hogares, por eso es ingresos y gastos. Pero a partir de que se establece el método oficial en la ley, que hay una medición oficial que es multidimensional, y ahí dice el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, que se medirá cada 2 años la pobreza con los datos que proporcione el INEGI, y el INEGI entonces está obligado a proporcionar cada 2 años, y así se ha venido haciendo en años pares. Esta vez hizo uno en un año impar. Así es. Pero porque venían con esta cosa que no les estaba gustando. Porque no les gustó lo anterior. Entonces, desde que deciden hacer la nueva encuesta, ya están con la idea de corregir. Sí, no de ver qué va a salir, sino ya con la idea de que va a ser mejor su medición. Exacto, que van a subir los datos, pero efectivamente lo hacen entre MID y el nuevo del INEGI. Y el INEGI, no, el anterior, eso es lo interesante, porque el levantamiento se hizo en 2015. Sí, empezó en 2016. Y Julio Santaella entró en 2016. Entonces, yo creo que la cosa viene, MID llega de secretario, presiona a INEGI, los convence, y el Coneval sabía de esta encuesta de 2015. Revisó los cuestionarios, el diseño muestral, todo. Lo que no sabía es esto que dijo después Santaella, de que modificaron la forma de captar. ¿En qué la modificaron? Lo que ha salido a luz es que visitaron a los hogares varias veces, no una como se hacía antes. Eso no necesariamente da estos resultados espectaculares. Los más pobres del país, su ingreso creció en 28%. Sí, sí, sí. Y el decir que le sigue creció en 20%, de un año a otro. Estoy dando datos en términos reales, ya descontada la inflación. Sí, ojalá así fuera, doctor. Estamos todos de acuerdo en que nada desearíamos, ¿no?, todos que efectivamente la pobreza datos disminuyera. Claro. Pero es. Nosotros queremos simplemente tener datos confiables y comparables para saber qué está pasando de un año al otro. Con una modificación en la forma de hacerlo, eso se pierde. Así es. Mira, Santaella declaró con razón que las encuestas subestiman el ingreso y que son mucho más bajos esos ingresos de los hogares que lo que calcula Cuentas Nacionales. Este es un asunto que pasa en todo el mundo. Hoy el Reforma publica una gráfica con el grado de subestimación en 7 países y México es el que más subestima los ingresos. Pero esto se resuelve con un ajuste metodológico
comparando los ingresos de los hogares del INEGI con cuentas nacionales y determinando factores de ajuste. A ver, doctor, nada más para terminar, porque me quedan unos segundos. Ah, es decir, esta discusión de fondo puede tener mérito, es decir, este tema de que se subestimen los ingresos, pero habían formas de hacerlo que no eran esta. Ah, sí, no, hicieron las cosas muy mal hechas porque se pelearon entre ellos mismos, digamos, provocaron un pleito interno en la casa que quién sabe cómo lo vayan a resolver y una desconfianza nacional gigantesca. Ahora, no todo está perdido porque la encuesta en realidad se tiene que hacer el año que viene. Así es. Y porque a partir de esto tendrá que haber una discusión con Coneval de exactamente cómo medirlo y cómo enfrentar, si es necesario, el tema de la subestimación del ingreso de las familias más pobres. Pues interesante, doctor, como siempre un gusto, la verdad, hablar con usted, me da gusto saludarlo. Que estés muy bien, Denise. Gracias. Hasta luego. El doctor Julio Balbín.